Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí está la cámara espía en forma de pluma. Es una pluma muy pequeña, o sea, es del tamaño estándar de cualquier otra pluma. Bueno, lo que tenemos aquí es el puntero. Con esto podemos escribir. Y también, bueno, lo cerramos. Aquí tenemos la ranura. La ranura de la memoria micro SD soporta memorias de hasta 32 GB. Bueno, aquí tenemos el cargador. Bueno, aquí podemos cargarlo con una con su cable que viene incluido. Se conecta solamente al eliminador de nuestro celular y listo, se carga. Bueno, veamos cómo funciona. Una vez que armamos la pluma, bueno, el lente está justamente aquí. Te lo puedes poner en una camisa o simplemente sujetarla y ya va a empezar a grabar. Graba en una resolución de 1280x960, que eso es más alto que una cámara HD. Bueno, para prenderlo, lo único que tenemos que hacer es presionar este botón durante 3 segundos. Y como vieron, se prendió el LED verde. Eso indica que está prendida. Bueno, podemos hacer dos cosas. Número uno, solo apretamos esto una vez y tomo una fotografía. También, bueno, ese es el modo de fotografía. Podemos tomar las fotografías que nosotros queramos. Y ahora, para grabar video, lo que tenemos que hacer es dejar apretado este botón durante 3 segundos. Cuando ya empieza a parpadear, significa que ya está grabando. Entonces, lo podemos tener en una camisa o sujetarla así con la mano. Bueno, para pausar el video, nada más hacemos un clic. Y listo, el video ya se guardó en nuestra memoria. Para apagar la cámara, lo único que tenemos que hacer es dejar otra vez el botón apretado, pero durante 4 segundos. Listo. Cuando sale LED rojo significa que está apagada. Y ahora veamos cómo se ve en una camisa puesta esta pluma. Aquí, como podemos ver, ya la pluma está puesta en la camisa. Y pues parece como cualquier otra cosa. Pues pasa totalmente inadvertida de que es una cámara y está muy bien. Bueno, esto fue todo y gracias.